Las aves son criaturas fascinantes con una gran variedad de tamaños y habilidades. Desde pequeños colibríes hasta grandes avestruces, las aves han evolucionado para adaptarse a diversos ambientes y nichos ecológicos. En este video, exploraremos las 5 aves más grandes del mundo y descubriremos lo que las hace tan únicas. El cóndor de los Andes. Es una de las aves más grandes y emblemáticas de América del Sur. Puede tener una envergadura de hasta 3 metros y pesar hasta 15 kilogramos. Su plumaje es mayormente negro, con un cuello blanco y una cresta de plumas en la cabeza que puede cambiar de color según su estado emocional. Los cóndores son carroñeros, lo que significa que se alimentan de animales muertos. Debido a la disminución de su hábitat y la caza furtiva, el cóndor de los Andes ha sido declarado en peligro de extinción. El avestruz. Es el ave más grande del mundo. Es originaria de África y puede pesar hasta 160 kilogramos y medir hasta 2.7 metros de altura. A pesar de ser un ave no voladora, el avestruz es un corredor rápido y puede alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Su plumaje es de color marrón y negro, y sus largas patas son de color gris. Los avestruces son omnívoros y se alimentan de una variedad de alimentos, desde hierbas y frutas hasta pequeños animales. El cisne trompetero. Es una de las aves más grandes del mundo en términos de longitud, llegando a medir hasta 1.8 metros. Es nativo de Sudamérica y su plumaje es de color negro con una cabeza y cuello blancos. Su nombre se debe a su trompeta distintiva, que es utilizada para comunicarse y atraer parejas. A pesar de que solían ser cazados por su piel y carne, el cisne trompetero ahora está protegido y se encuentra en peligro de extinción debido a la disminución de su hábitat. El pelícano ceñudo. Es una especie de pelícano que habita en las costas de África, Asia y América del Norte. Puede llegar a medir hasta 1.8 metros de longitud y pesar hasta 13 kilogramos. Su plumaje es de color blanco y gris, y tiene un pico largo y ancho que se utiliza para atrapar peces y otros alimentos acuáticos. El pelícano ceñudo también tiene una bolsa debajo de su pico que puede expandirse para almacenar grandes cantidades de comida. A pesar de ser una especie común, el pelícano ceñudo está amenazado por la contaminación, la caza y la degradación del hábitat. El águila arpía. Es una de las aves más grandes y poderosas del mundo, nativa de América Central y del Sur. Puede tener una envergadura de hasta 2 metros y pesar hasta 9 kilogramos. Su plumaje es mayormente gris oscuro, y su cabeza tiene una cresta de plumas negras distintiva. El águila arpía es un depredador poderoso. Maybe a soldier, woman, child, or man, but there won't be many coming home.